Bien, en un principio esta forma ágil de gestionar proyectos estaba como muy, muy específica a proyectos de software puros, ¿no? En el que se desarrollaba programación, software, en el que pues sí que encajaba muy bien. Ahora ya está evolucionando, estas metodologías ágiles están y también adoptándose en proyectos ya no tan software puros, sino también en proyectos de ingeniería, en proyectos también del mundo del marketing, en proyectos de banca, introducción de, en general de creación de nuevos productos, en proyectos de I+D, ¿no? Investigación y desarrollo, en los que realmente es prácticamente imposible fijar el alcance desde un inicio. Entonces, como te decía, PMI no es ajeno y si un poco tenéis conocimiento de esta certificación, en la última versión de la certificación, PMI ya ha incorporado muchas de estas ideas ágiles a esta certificación que, como os decía, de forma original estaba demasiado, quizá, demasiado centrada únicamente en los ciclos de vida predictivos. Bien, como os decía, quería refrescar lo que es el manifiesto, ¿no? El manifiesto que de alguna forma recoge los valores y principios, son cuatro valores y 12 principios, recogen todas aquellas características esenciales por las que un proyecto y un equipo de desarrollo está gestionándose de manera ágil, ¿no? Valores, tenemos cuatro grandes valores y fijaros que siempre estos valores están descritos con una parte a la izquierda y otra parte a la derecha y lo que dicen es que si bien la parte de la derecha es importante, es más importante la parte de la izquierda, es decir, se valora más a los individuos y su interacción, a la comunicación constante entre los individuos que participan en un proyecto, los stakeholders, los interesados, por encima de procesos, herramientas, software que funciona y en general productos que tienen valor, ¿no? Un producto que tiene valor, por encima de la documentación exhaustiva. Porque estos son otros los problemas muchas veces de proyectos, especialmente cuando nació antes de nacer las metodologías ágiles, especialmente en software, se pasó casi de la inexistencia de documentación del software a la documentación excesiva, ¿no? Que realmente provocaba tener un proyecto muy bien documentado, pero con un software que no ofrecía las funcionalidades que se deseaban. Colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Ojo, esto es algo importante, luego lo mencionaré. El propio cliente, los clientes tanto internos como externos de nuestros proyectos, al final tengan también conciencia de las bondades que tiene esta forma de trabajar, ¿no? Y esto también es algo que tienen que entender, ¿no? Cuesta, ¿no? Esto es uno de los puntos de fricción más importantes cuando hablamos de adopción de metodologías ágiles, ¿no? El hecho de que un cliente no nos va a fijar un alcance desde el inicio, como tan acostumbrados estamos en nuestros proyectos de ciclo de vida predictivo, es algo que cuesta digerir, ¿no? Pero a cambio le vamos a ofrecer la posibilidad de incorporar cambios que muchas veces ni tan siquiera conocía que se pudieran implementar, por ejemplo, nuevos requisitos antes de empezar el proyecto. Y les vamos a poder ofrecer esa posibilidad de implementar cambios. Y luego también la posibilidad de recibir valor antes, ¿no? De forma anticipada. Y eso es algo que el cliente debe valorar. Respuestas al cambio, por encima del seguimiento de un plan. Es decir, estamos muy, muy acostumbrados en los ciclos de vida predictivos a hacer un plan muy, muy detallado. Y a partir de ahí, cuando empezamos la ejecución, pues intentar pues hacer un seguimiento. Intentar ver que no se desvíen las actividades, intentar pues implementar acciones correctivas para rectificar las desviaciones. Bueno, pero eso puede encajar en proyectos en los que más o menos de alguna forma, las actividades muy, muy tabuladas, las fases muy tabuladas, se conozcan de antemano. Y realmente es algo que no vaya a cambiar, ¿no? En cuanto a, conforme avanzamos en el proyecto, realmente está el proyecto como poco abierto a cambios. Sin embargo, cuando tenemos un proyecto en el que no está realmente definido el alcance, esta estrategia de hacer un plan detallado y luego intentar hacer un seguimiento contra ese plan realmente es algo que fracasa constantemente, ¿no? Intentar siempre rectificar
Porque primero, no somos realmente generalmente buenos planificadores. Y luego, segundo, porque luego existen tantos cambios que impactan en el plan que provocan desmotivación del equipo, desmotivación del cliente. Bueno, una serie de problemas que si habéis padecido este tipo de situaciones, pues lo entenderéis. Bien, ahora vamos a ver los principios. Hemos visto estos cuatro valores. Y los principios, los 12 principios, son ideas que tienen que calar en nuestros equipos de proyectos, ¿no? Nuestros equipos de pues, equipos ágiles o equipos Scrum, como son la entrega temprana y continua. Es decir, es importante que esa entrega de valor sea lo más temprana posible y de forma continuada a través de esas iteraciones que comentaba antes o esos sprints. Son bienvenidos los requisitos cambiantes. Es decir, es normal que existan cambios cuando estamos desarrollando algo totalmente desconocido para un cliente, para un usuario. A medida que avanzamos en el proceso de creación del proyecto, nos vamos a ir dando cuenta, pues, que no, no, yo es que esto que te había dicho de esta forma, pues ahora que me empiezas a enseñar cosas, pues yo ya prefiero que lo que te había dicho de esta forma lo quiero de esta otra, ¿no? Son proyectos de software, no sé si habréis escuchado el término ikiwisi, I know it when I see it. Y eso es así porque constantemente pasa, ¿no? En el momento en el que se ve, pues uno empieza a saber qué es lo que quiere, ¿no? Porque hay veces que los propios clientes no saben muy bien qué es lo que quieren nuestros proyectos. Pues vamos a facilitarles ese aprendizaje de qué es lo que quieren a medida que vamos avanzando, ¿no? Entregar con frecuencia. Es decir, aquí hablamos de esas iteraciones. Normalmente las iteraciones, aquí pongo par de semanas a un par de meses. Ese es un poco el rango de esas iteraciones en el mundo ágil. Si hablamos de Scrum, para aquellos que estéis más familiarizados con Scrum en particular, estaremos hablando entre 1 y 4 semanas, ¿no? Es un poco lo normal, ¿no? Siendo lo más, quizá lo más frecuente, 2 semanas de duración, ¿no? Esas iteraciones de 2 semanas. Ahora, un poco para los que no estéis tan familiarizados con estas metodologías, también comentaré un poquitín el ciclo de vida en que consiste. Las personas de negocio, clientes, patrocinadores y los propios desarrolladores, los que al final van a generar el código, van a desarrollar las actividades que son necesarias para el proyecto, deben trabajar de forma unida. No, de hecho, estoy mencionando Scrum, ¿no? Scrum ya he dicho que es la metodología ágil más popular, la que más se utiliza en el mundo. Scrum significa melee del inglés, ¿no? Y es ese momento en el que en un partido de fútbol, de rugby, el equipo se une para intentar avanzar todos en la misma dirección, no moviendo la pelota y añadiendo yardas y ganando puntos, ¿no? Bien, pues de eso se trata, ¿no? Muchas veces en proyectos tradicionales lo que ocurría es que se separaban en exceso los usuarios finales, los usuarios y los clientes con el equipo de desarrollo, de tal manera que esa comunicación que realmente es necesaria en este tipo de proyectos no existía. Aquí se intenta evitar ese problema. Individuos motivados, ¿no? Equipos con individuos motivados, porque ya decía que van a ser autoorganizados. Entonces es necesario que el equipo sepa que está en el mismo barco y que el bien del equipo también recae en el bien del individuo. La forma más eficiente y efectiva de comunicar es siempre la comunicación cara a cara. De hecho, un proyecto ágil, más o menos puro, se ejecuta en una sala que se denomina War Room, ¿no? Como la habitación de guerra, de donde un poco ahí está todo el equipo. Y esa colocalización facilita esa comunicación que comentaba antes. Si bien existen herramientas ahora mismo software, como la que estamos utilizando ahora, de videoconferencias, Skype, Slack, cualquier herramienta ahora mismo de comunicación, bien, facilita, ¿no? Porque hay veces que trabajamos en entornos pues en los que tenemos varios equipos distribuidos. Perfecto, eso es una ayuda, pero realmente deberíamos evitar ese tipo de herramientas cuando el equipo está más o menos situado en un mismo edificio. El software que funciona es la principal medida de progreso. Realmente el software que funciona, el producto que realmente es útil para el usuario, es lo que vamos a utilizar para medir el progreso.
No el hecho de haber generado documentación de soporte al código. No, no, no. Realmente, si bien eso es importante, no estamos aquí hablando de reducir la calidad del producto, sino más bien que realmente enfocarnos en lo que realmente es importante, lo que tiene valor para el usuario, para el cliente. Bien, el ritmo constante. En proyectos ágiles se habla constantemente de la velocidad, ¿no? La velocidad es al final es la cantidad de trabajo que un equipo puede desempeñar en en una iteración, en un sprint. No realmente ese ritmo del equipo. Bien, pues eso es de alguna forma tiene que mantenerse constante o hasta intentar incrementar ese desempeño. La excelencia técnica, ¿no? Como decía antes, hay veces que se confunde el hecho de ser ágil con ser caótico o con perder calidad. Nada más lejos de la realidad. Realmente el enfoque ágil es, no, 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 vamos a hacer productos que funcionen de verdad, que tengan utilidad para el cliente desde el momento más próximo, ¿no? La simplicidad, hay que buscarla siempre. De nuevo, repito, en proyectos software se habla del término KISS, keep it simple, silly o stupid. Vamos a intentar, repito, hacer lo realmente necesario para cumplir con lo que quiere el cliente. Equipos autoorganizados, antes lo comentaba, la motivación, lo importante que es cuando adoptamos una metodología ágil. Y el equipo tiene que reflexionar. El equipo reflexiona, el equipo debe mejorar su desempeño, ¿no? Un poco para aquellos que estén más habituados a ciclos de vida predictivos, ahí es donde están un poco esas lecciones aprendidas, ¿no? Las importantes lecciones aprendidas. Bueno, pues realmente el marco ágil también tiene espacios de tiempo en el que el equipo tiene que reflexionar qué es lo que ha hecho bien, qué es lo que tiene que mejorar y qué acciones va a tener que implementar para la próxima iteración y de esta forma mejorar su velocidad, su ritmo. Importante en proyectos ágiles. Un resumen, un pequeño resumen de de estos conceptos, de estos principios y estos valores. Orientación al cliente y al producto. Flexibilidad, es decir, estar abierto a los cambios. Dar relevancia e importancia a las personas y comunicación. La colaboración del equipo, que va al final también generar motivación y va a proporcionar la autoorganización. Velocidad, ese ritmo constante. Calidad. La excelencia técnica, simplicidad y mejora continua, ¿no? A través de esas reflexiones continuadas a lo largo del proyecto. Muchas veces esas lecciones aprendidas que os comentaba es un error común, bastante común, que ese ejercicio de lecciones aprendidas se hacen al final del proyecto. Bueno, realmente no tiene tanto sentido hacerlo al final. Bueno, puede servir para proyectos futuros, para equipos venideros. Pero ¿qué pasa con el proyecto que estamos llevando en curso? No, pues realmente el marco ágil está orientado a, no, no, aprendamos cuanto antes y apliquemos esas ideas que nos van a servir para mejorar nuestro desempeño. Básicamente aquí en esta slide, vamos a ver si... nada, aquí hay una presentación con una slide con animaciones. Permitirme, ahora voy a hacer voy a compartir mi escritorio. Para poder ver las animaciones. Vamos a tener aquí problemillas. Disculpad un segundín. Vamos a compartir. Vamos a compartir esta slide. Bien, como os decía, tenemos un alcance, es decir, en Agile, en un ciclo de vida ágil. Realmente tenemos el alcance recogido en lo que se denomina el Product Backlog, ¿no? Esa pila del producto, en donde va a estar descrito todas las funcionalidades, todos los requisitos del producto que el cliente desea. Ese Product Backlog es propiedad del Product Owner, ¿no? Ese rol en proyectos ágiles, es el que de alguna forma establece esos requisitos, es la voz del cliente dentro del proyecto y es el encargado también de repriorizar y modificar el Product Backlog. Es decir, el propietario del Product Backlog es el Product Owner.
Bien, a partir de aquí tenemos uno de los eventos, ¿no? Aquí un poco centrados en Scrum, que se denominan la planificación del sprint, el sprint planning. Aquí el equipo lo que va a seleccionar es dentro de esa pila de producto que, recuerdo, está priorizada, de tal manera que los elementos más hacia arriba son los más prioritarios, pues esos elementos va a seleccionarlos el equipo de acuerdo a su capacidad de trabajo, es capaz de desarrollar en un sprint y se va a comprometer a desarrollar. Bien, es entonces cuando se genera el sprint backlog, y es una especie de subconjunto de elementos del product backlog en los que, repito, el equipo Scrum se compromete a desarrollar durante el siguiente sprint, además del denominado sprint goal, que es el objetivo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos a conseguir en este próximo sprint que iniciamos? Tenemos a continuación el sprint, los daily scrum, esas reuniones diarias para realmente hacer un seguimiento y ver cómo vamos. Y también esa sincronización del equipo en el trabajo cada día. Aquí es donde, repito, estos sprints pueden durar entre... vamos un segundín, disculpar. Vamos a ver. Un segundo, disculpa, porque no sé si me estáis viendo bien correctamente. Voy a ver toda la pantalla. Mejor. O sea, que eso no lo vierais. Ahora sí que deberíais verla mejor. Bien, como os comentaba, estamos aquí en el sprint. Ese sprint que puede durar 1, 2 semanas, 4 semanas. El sprint review. Es decir, ya una vez finalizamos el trabajo que hemos comprometido a hacer en el sprint review, lo que vamos a demostrar lo que el equipo de desarrollo ha generado en este sprint. Si eso que se ha generado en el sprint es aceptado por el product owner, es el propietario del que he dicho que es el product owner, la voz del cliente, eso se considera en el mundo Scrum increment, ¿no? El incremento, ¿no? Es decir, la evolución que hemos tenido del producto. El incremento no tiene por qué ser siempre entregable al cliente final, no tiene por qué ser exponencialmente, ¿no? Es decir, si realmente al final el cliente va a poder utilizarlo en un entorno final, se lo vamos a poder entregar, pero realmente estamos demostrando evolución del producto. A partir de aquí tenemos un refinamiento, es decir, a partir de esa demostración con el cliente, lo que decía, esa separación, aquí realmente se une, y la voz del cliente, el product owner, en Sprint Review, no solo puede participar el product owner, sino el propio cliente, un representante, otro representante del cliente, y es este el que le va a decir, bueno, pues sí, me gusta cómo lo estáis haciendo, o vamos a intentar esto que yo te había puesto en la pila como prioritario, le vamos a bajar de prioridad. Eso es lo que se denomina refinar, ¿no? El product backlog. Y luego tenemos esas retrospectivas, las retros, en las que el equipo reflexiona, lo que os comentaba antes de intentar mejorar el desempeño del equipo, ¿no? Pues esto es básicamente el ciclo de vida ágil en general, o Scrum en particular, con esta metodología, con esta terminología. Bien, vuelvo a la presentación. Vamos a compartir ficheros. Aquí está. Bien, ya esta es la introducción de Agile, o de las filosofías ágiles, ya nos vamos a meter de lleno en, realmente, primero, ver cómo lo llamamos, ¿no? Aquí os he puesto la diferencia entre implantar, realmente, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cambio organizacional, una herramienta, y adoptar, ¿no? Al final, casi, yo siempre prefiero utilizar la palabra adopción, ¿no? Es como más suave, ¿no? Porque la implantación, uno cuando habla de implantar algo, quizá nos estamos centrando demasiado en los procesos, herramientas, ¿no? En la forma de hacer algo, ¿no? En la adopción, además, hablamos de cómo no, de personas, relaciones. Decisión unilateral, parece que cuando hablamos de implantar algo es algo que viene siempre como de arriba abajo. Mientras que la adopción, bueno, es una decisión como más voluntaria, más gradual. La implantación suele aumentar la resistencia al cambio, importante.
El tema de la resistencia al cambio, ¿no? Cuando hablamos de cualquier cambio que modifica la forma de trabajar en una persona, un equipo, en una organización. Y cuando hablamos más bien de adopción, pues es algo más suave, realmente disminuye esa resistencia al cambio, ¿no? La resistencia al cambio es algo realmente innato, ¿no? Una persona está muy acostumbrada a hacer por ejemplo, gestionar un proyecto. Entonces vamos a venir nosotros a decirle, no, es que vamos a gestionarlo de manera ágil. Bueno, en primer lugar, si esta persona realmente no conoce las ventajas y el porqué, la justificación de este cambio, lo primero que sucede es que haya un temor, ¿no? Es decir, una persona que algo no conoce, pues en primer lugar existe un cierto temor hacia ese cambio y luego cuando tenemos temor viene la resistencia, ¿no? Es decir, no quiero hacer cambio, voy a intentar seguir haciendo las cosas como las seguía haciendo en mi zona de confort. Bien, aquí os pongo una tira cómica, ¿no? De Dilbert. Hay muchas tiras de este estilo alrededor de los proyectos ágiles. Y aquí al final, realmente una persona que quiere implantar las filosofías ágiles en su organización le dice pues, a un gerente, a una persona superior en la organización, que dice, bueno, mira, vamos a intentar introducir esta nueva forma, aunque digo nueva, aunque dice aquí nueva, realmente como os decía, bueno, pues ya lleva ya casi 2 décadas funcionando, pero vamos a intentar meter esta forma de trabajar para, de alguna forma, gestionar mejor esos eventos impredecibles y aquellas cosas que no están realmente bajo nuestro control, nuestros proyectos. Podemos priorizar, podemos reducir, modificar en general el alcance, los requisitos, en cualquier momento incrementar las posibilidades de éxito del proyecto. Y bueno, le dice esta persona, bueno, bien, yo lo que te voy a dar es este proyecto con una fecha límite fija, con un alcance fijo y una calidad fija y unos costos fijos. Y luego tú haz lo que quieras dentro de este gran triángulo que ya conocéis de la triple restricción, ¿no? Pues bueno, esto, por desgracia, sucede, ¿no? Aquí os pongo una cita de la guía Scrum, ¿no? La guía oficial de Scrum, escrita por dos de los padres de Scrum. Para aquellos que no la hayáis leído, pues realmente os lo recomiendo, simplemente está abierto en varios idiomas. Y aquí lo que os digo es que lo que dicen Kenny y Jeff es que Scrum es simple de entender, pero difícil de dominar. Y eso es cierto, o sea, al final es un marco, como hemos visto, muy, muy sencillo, con pocas ideas, pero realmente es difícil de dominar porque ataca realmente a muchas, como a la filosofía de trabajo, ¿no? Muchas veces a vicios que tenemos ya de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, realmente es importante esa frase que la tengamos en cuenta. Bien, ahora comentaros una serie de requisitos, ¿no? Si queremos realmente llegar a buen puerto en esta adopción de las metodologías ágiles en nuestra organización, en nuestro entorno, en nuestros equipos. En primer lugar, yo recomiendo siempre tener un buen patrocinador, es decir, alguien que realmente esté alto, ¿no? En la jerarquía dentro de la organización, ¿no? Que realmente ese patrocinador, ese sponsor, ese padrino del proyecto de implantar Agile en nuestra organización, pues tenga como el beneplácito de la gerencia, ¿no? Tener un buen patrocinador. Luego tener una persona que sea la que lidere este proyecto, ¿no? Esa persona que tiene que debería conocer bien qué es Agile, qué es Scrum, y que sea un poco el que lidere este cambio, ¿no? Cultura de la empresa basada en trabajo en equipo, delegación porque, como te decía antes, ya en Proyectos Ágiles esa idea de gestor de proyectos ya se minimiza mucho, ¿no? Es decir, casi es como una palabra tabú, ¿no? El gestor de proyectos. Ya no es un project manager, sino más bien estamos con esa figura de Scrum Master, ¿no? O líder, facilitador, sirviente, ¿no? Se llega a utilizar este tipo de palabras porque realmente ese Scrum Master tiene un papel muy importante y es que el equipo trabaje de manera ágil. Básicamente ese es el papel más importante que tiene el Scrum Master, es
facilitar que el equipo trabaje de forma ágil, ¿no? Eliminando, por ejemplo, impedimentos que puedan tener. Y luego también evangelizando, ¿no? Esta forma de trabajar sobre el equipo. Compromiso del cliente, ¿no? Y que entienda por qué utilizamos este marco de trabajo. Como decía, ese compromiso de la dirección. Es decir, tener un buen patrocinador. Si está en la dirección, perfecto, ya cumplimos con estos dos puntos. Si no, pues también alguna forma que la dirección vea con buenos ojos esta forma de trabajar. Porque hay veces que, bueno, yo puedo intentar meter estas prácticas en un entorno muy localizado y luego intentar ir escalándolo, pero al final vamos a tener bastantes fricciones, sobre todo también con el personal de nuestros equipos que pueden estar trabajando en otros proyectos. Entonces esas fricciones se van a minimizar cuando realmente hay una clara intención por parte también de la dirección de acometer esta adopción, ¿no? Relación con el proveedor y cliente basada en ganar a ganar, es decir, nosotros si somos el proveedor y con el cliente que realmente exista transparencia, colaboración, ¿no? Esto nos puede también chocar, la cultura anglosajona, la cultura americana, esto ya es más común, es más fácil ver realmente equipos que están compuestos directamente también con el personal del propio cliente. Esto todavía nos tenemos un poco de adaptar esta forma de trabajar. Equipos autogestionados y multidisciplinares. Es decir, antes os comentaba que el propio equipo participa en el compromiso de decir qué es lo que va a desarrollar en el próximo sprint. Participa activamente también en la estimación de esfuerzo, ¿no? Eso es algo, hay veces que en proyectos predictivos se suele utilizar la estimación arriba abajo. Pues aquí no, aquí directamente tienen que ser aquellos los que van a desarrollar el trabajo, los que estimen también el esfuerzo. También de esta manera nos aseguramos un compromiso por su parte. El tamaño del equipo, estamos hablando de 5, 11 personas, aquí sumando los tres roles, es decir, si recordáis, el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, el Development Team, ¿no? Esos son los tres roles clásicos de Scrum. Si hablamos de un equipo Scrum, perdón, un equipo de desarrollo de entre 3 y 9 personas, más esos dos, esos dos roles, pues estamos hablando de 5 a 11 personas, ¿no? Es decir, bueno, pueden llegar a haber más, podemos tener proyectos realmente muy grandes, con muchas personas, entonces ahí estaríamos hablando de, no de Scrum, sino podemos hablar de la escalación de Scrum, es decir, Scrum, no sé si alguno habrá oído ese concepto de Scrum o Scrum de Scrum de Scrum, es decir, al final no deja de ser como equipos como virtuales que cuelgan todos de un mismo equipo global, virtual Scrum. Espacio común, esas war rooms que os comentaba antes, eso facilita también esa comunicación, esa transparencia, esa colaboración. Dedicación del equipo a tiempo completo, también es algo difícil también de seguir. Muchas veces tenemos equipos en los que varias personas, por ejemplo, están, por ejemplo, 50% a nuestro proyecto en particular, pero otro 50% a otro. Pues eso realmente es difícil de compaginar, ¿no? Lo ideal realmente es tener personal dedicado al 100% al proyecto. De todas formas, tenemos continuamente colisiones. La verdad, no es que no pueda asistir al Daily Scrum, o no puede participar en la planificación, no se puede comprometer o que está en otra reunión. Al final constantemente vamos a tener problemas de ese tipo, simplemente de agenda, y eso realmente no encaja bien, ¿no? Con esta adopción. Y estabilidad, ¿no? Es decir, la idea es que los miembros del equipo, una vez ya tengan clara esta forma de trabajar, es cuando empieza realmente a aumentar su velocidad, ¿no? De hecho, el Scrum Master, esa figura de facilitador, es quizá el rol más prescindible de un proyecto ágil. En el momento en el que el equipo de desarrollo ya empieza a trabajar de manera colaborativa, autoorganizada, y a establecer sus propios eventos, como el sprint planning, el daily scrum, las retros y la review, realmente es el rol, el scrum master, el más prescindible. Bien, es importante cuando hablamos de una adopción, es también justificar el para qué, ¿no? ¿Por qué lo queremos adoptar, ¿no? Y justificarlo, el beneficio que nos va a aportar o reportar.
el equipo quien lo va a adoptar. Es decir, ahora os hablaré que es buena práctica establecer un primer proyecto, un proyecto piloto, y a partir de ahí escalar y hacer la transición a otros proyectos. Ese proyecto piloto obviamente debería ser un caso de éxito para, de alguna forma, demostrar esas ventajas que decíamos que íbamos a obtener por realmente demostrarlas. Y luego, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta adopción? Pues, ¿por qué no adoptar Scrum aplicando Scrum, utilizando Scrum, ¿no? Yo creo que es buena idea ya empezar a intentar instaurar esta forma de trabajar en nuestra organización utilizando la propia metodología, ¿no? Bien, aquí tenemos varias actividades o fases. Formación. Es importante que las personas que vayan a participar en esta adopción tengan un mínimo de formación, conozcan la metodología, conozcan las ventajas. Deberíamos evaluar si realmente se puede adoptar la metodología, por ejemplo, para determinadas áreas de nuestra organización, únicamente a proyectos de un tipo, por ejemplo, aquellos que realmente estén abiertos a muchos cambios, o para toda la organización. Creamos el equipo, lo podemos llamar el Adoption Team. Creamos un Product Backlog con todas estas tareas que van a ser necesarias llevar a cabo para conseguir la adopción de la metodología, un marco ágil. Empezamos con el primer sprint, desarrollamos los diferentes daily scrum, revisamos lo que hemos conseguido con el sprint, hacemos una retrospectiva y ejecutamos el resto de sprint. Bien, aquí en ese enlace, que os dejo aquí compartido, os lo voy a poner también en el chat. Lo voy a poner aquí en el chat. Entiendo que más o menos todos conocéis Trello o Trello, ¿no? Es una de las herramientas más populares a la hora de gestionar tableros Kanban. Voy a copiar el enlace y os lo pongo en el comentario. Está. Bien, este tablero, el Kanban, al final una especie de pequeño guión. Voy a abrir ese enlace y lo voy a mostrar aquí también. Aquí está. Bien, pues esto es lo que deberíais ver cuando pulsáis sobre ese enlace. Pues al final, los que conozcáis ya la herramienta, perfecto. De hecho, esto lo podéis copiar directamente, está este tablero a vuestro espacio de trabajo y poder modificarlo. Para los que no lo conozcáis, bueno, pues es una forma muy, muy visual de gestionar tareas que vamos a ir desarrollando en nuestros proyectos, ¿no? A través de un tablero Kanban, lo que estamos haciendo es mover fichas que representan tareas o user stories, ¿no? Del mundo más del extreme programming. Vamos a ir cambiando el estado, ¿no? Es decir, parten todos del Product Backlog, ¿no? Es decir, aquí tenemos el Product Backlog. Voy a acceder a través de mi cuenta, voy a acceder. A loguearme para poder modificarlo. Vale. Y aquí ahora voy a. Ahora ya sí. Claro, yo recordar que aquí en la pila podemos mover cada una de estas tarjetas, repriorizando las tareas y a medida que vayamos pasándolo al siguiente sprint, es decir, mira, vamos a hacer un primer sprint, una primera iteración en estas 2 primeras semanas, la que nos vamos a centrar en formarnos e identificar el patrocinador de este proyecto de implantación. Bien, pues a medida que vayamos avanzando, pues las tarjetas van moviéndose de estado, ¿no? De forma muy, muy visual. Bien, lo que estoy haciendo aquí realmente
Bueno, esto lo recomiendo todo para cuando tenemos equipos no localizados en el mismo sitio, porque realmente esto también se consigue con un simple tablero físico, ¿no? Una pizarra, que realmente además también lo recomiendo, porque vendo mucho, ¿no? Es un factor visual que proporciona una transparencia de lo que se está haciendo. Y de Eduardo, no se oye. No sé si el resto tenéis el mismo problema. Me comenta aquí Eduardo que no se está viendo. Se oye, Alberto, no sé si tendrás algún problema. Eduardo, espero que me escuches perfecto. Me confirman los compañeros que sí que me podéis escuchar. Carmen, de acuerdo. Bien, como os comentaba, en este tablero, bueno, pues podéis utilizarlo, podéis modificarlo. Y realmente, ya os decía que a mí me gusta. Ok. A mí me gusta también, ya os decía, tener como un tablero físico que se muestre, ¿no? Realmente cómo va evolucionando las tarjetas, los post-its, ¿no? Y tenerlo como más físico. Pero bueno, es una herramienta que a mí me gusta mucho, la suelo recomendar. Hay otras muchas que hacen también tableros Kanban de manera colaborativa a través de Internet. Pero bueno, un poco que sepáis que, para los que no lo conozcáis, que es una buena herramienta. Transición. Es decir, una vez ya hemos conseguido desarrollar ese proyecto piloto con esta forma de trabajar ágil, bueno, pues nos juntamos, vemos realmente qué hemos hecho bien, qué podemos mejorar y realmente celebramos el logro, ¿no? Este proyecto piloto hay que venderlo bien, ¿no? Hay que, por ejemplo, hacer un workshop, un taller con las experiencias, con lo que se ha aprendido. Y escuchar, ¿no? Es decir, al final, luego también lo comentaré como uno de los consejos en este tipo de proyectos en los que vamos a cambiar cosas, hay que saber escuchar, ¿no? Y también un poco involucrar a todos. Desplegar a otros proyectos en la medida que sea posible, como os comentaba antes, no todos los proyectos encajan en Ágil, es decir, aquellos que realmente no vayan a cambiar y tengamos una estructura muy, muy secuencial de las tareas, pues realmente, ¿por qué cambiar? Si eso funciona. Podemos seguir gestionándola de manera tradicional. Medir, es bueno medir. De hecho, fijaros y tener experiencias, ¿no? Scrum se basa en el empirismo, ¿no? Esa metodología ágil que os he estado comentando, Scrum, se basa en el empirismo y no es más que el conocimiento viene de la experiencia y que se toman las decisiones de lo que se conoce. Pues vamos a ir midiendo, vamos a ir mejorando, ¿no? Y esa adaptación que os comento más abajo. Y si es necesario escalar, pues existen otros marcos, como el que os comentaba de Scrum, que es el que tenemos aquí, pues que facilitan esa posibilidad bueno, no, es que ya no tengo la justificación, no, es que mis proyectos son muy grandes y no encaja bien esta filosofía ágil, ¿no? Perfectamente puede escalar a un Scrum de Scrums en el que tenemos una persona en cada equipo, es decir, tenemos al final product backlogs repartidos para cada equipo de trabajo y esa sincronización que comentábamos antes en el Daily Scrum se puede hacer a nivel de gran proyecto, en el que un representante de cada equipo Scrum, pues al final va a esa reunión diaria también para sincronizar a nivel de proyecto, no a nivel de subproyecto, sino a nivel de proyecto global, ¿no? Entonces, no hay justificación para no poder adoptar ágil en grandes proyectos. Bien, aquí añado una presentación de los ciclos de vida híbridos. Esto realmente es un concepto más o menos nuevo. El Project Management Institute, esta organización que os comentaba antes, que es la propietaria del PMP, ya lo ha acuñado, ¿no? En esta última versión de la certificación, y habla de ciclos de vida híbridos como aquellos que realmente tienen partes ágiles, que se gestionan de manera ágil y partes que se gestionan de manera predictiva o tradicional, ¿no? Y esto es así, por ejemplo, en proyectos en los que tenemos una gran fase, por ejemplo, de desarrollo,
en la que encaja bien la filosofía ágil, ¿no? En el que tenemos realmente una gran parte creativa, en el que sí que pueden existir muchos cambios porque no tenemos un alcance cerrado. Y luego hay así una fase más predictiva en el que pues, vamos a hacer una fabricación, vamos a hacer un despliegue, vamos a hacer una implantación. Esas fases ya gestionarlas de manera más tradicional, ese es el primer enfoque, la parte de arriba. O bien realmente hacer un mix, es decir, que no hayan fases diferenciadas, sino que se gestiona, pues quizá con un enfoque predictivo, pero utilizando herramientas más ágiles. Por ejemplo, los Kanban, utilizando tableros Kanban para mostrar cómo fluyen las actividades del proyecto. Realmente los tableros Kanban es una herramienta que se está utilizando cada vez más, porque es muy fácil de implantar, es muy visual, y da un sentido de avance de forma muy, muy rápida. Es decir, a medida que todas las tarjetas vayan pasando de izquierda a la derecha, pues más completado tendremos el proyecto, ¿no? En lugar de realmente utilizar software muy, muy preciso como el Microsoft Project. Yo realmente soy un enamorado de Microsoft Project. El Microsoft Project, para aquellos que lo hayáis utilizado, pues estaba muy, muy orientado, por ejemplo, a fases, a ciclos de vida predictivos. Pero la versión ya 2016 resulta que han metido también la posibilidad de tableros Kanban y de hacer sprints y de gestionar sprints. Y es la tendencia ahora mismo quizá más fuerte que hay en el mundo de la dirección de proyectos. Bien, varios consejos ya para terminar cuando adoptamos ágil. Gestionar la resistencia, importante. Ya no solo en proyectos cuando hacemos una implantación de ágil, sino cuando implantamos una forma de gestionar, una nueva forma de gestionar, cuando implantamos una herramienta. Pues al final, muchas veces, como que se le da poca importancia a esta parte de gestión de la resistencia. Justificar muy bien la decisión, tenemos que justificarlo. Podemos hacer como una especie de taller, un workshop, una presentación un poco de por qué estamos adoptando realmente ágil. Empezamos con lo simple, como decía, podemos empezar con tableros, Kanban, luego ir incorporando eventos, por ejemplo, esa idea de y tener un product backlog bien definido, identificar muy bien los roles y poco a poco ir añadiendo cosas. Pero empezamos por lo simple, saber escuchar, ¿no? Es decir, hacer partícipes del cambio a todos. Buscar apoyos en todos los niveles, ¿no? Evangelizadores de esta filosofía de trabajo. Dar tiempo suficiente para la adopción, es decir, tampoco es necesario hacer aquí una estrategia Big Bang, ¿no? Es decir, todo a la vez, sino bueno, lo podemos ir haciendo gradualmente, como un proyecto piloto funciona, lo podemos publicitar que ha funcionado, vemos que se han justificado las ventajas, pero vamos avanzando, es decir, siempre intentando acotar el plazo, es decir, bueno, pues nos ponemos 3 meses. Selección correcta al proyecto piloto, como os comentaba antes, no todos los proyectos encajan en esta forma de trabajar ágil. Antes os lo comentaba también, hay veces que en los que intentamos encajar intentamos hacer sprints y ir demostrando al final de cada sprint qué es lo que hemos hecho en proyectos claramente predictivos que ya funcionaban. Entonces, bueno, pues ¿por qué no hacer una selección realmente ya más detallada de, bueno, elegimos este proyecto por esto, por esto y por esto? Porque realmente el alcance no está del todo definido, realmente es un equipo que va a poder participar al 100%, que es multidisciplinar, ¿vale? Y es capaz por sí solo de cumplir con todas las tareas para completar el proyecto. No, pues esa es la idea, ¿no? De elegir realmente el proyecto adecuado, porque al final se nos puede girar nuestra contra, ¿no? Y al final, en lugar de el proyecto piloto y que sea un ejemplo de éxito, pues que sea al revés, ¿no? Y os pongo una gráfica, de alguna forma intenta justificar, ¿no? Dónde encaja mejor, ¿no? Los proyectos ágiles, ¿no? Cuando tenemos realmente tecnologías, ¿no? O aspectos complejos dentro de nuestro proyecto y que realmente los requisitos no estén totalmente cerrados, ¿no? Estén lejos, como pone aquí, del acuerdo, ¿no? En este mix, ¿no? En la banda central es donde encajan bien los proyectos ágiles
cuando los requisitos, la tecnología está más o menos asentada, las tareas, qué es lo que hay que hacer, está más o menos tabulado. Por eso se conocen como ciclos de vida predictivos, porque realmente yo puedo predecir qué es lo que va a suceder. Pues aquí ya estaremos hablando de los proyectos estructurados o predictivos. Y luego ya aquí en el esquema, ya en la parte de la esquina superior derecha, pues tenemos ya la anarquía, esos proyectos caóticos en los que realmente es complejo también meternos con esta forma ágil, ¿no? Definimos bien los roles. No confundamos jefe de proyecto con Scrum Master. El Scrum Master, esta figura que os comentaba, de facilitador, de sirviente del equipo. El Product Owner establece qué es lo que quiere el cliente, es la voz del cliente. El equipo de desarrollo dice cómo hay que desarrollarlo. El equipo tiene que ser multidisciplinar y autoorganizado. Y de esta forma es importante siempre conseguir la motivación. Hay que conseguir que los equipos estén motivados. La estimación del esfuerzo sigue siendo importante. Es decir, aquí os pongo una frase: en Agile ya no es necesario planificar ni estimar. Esto seguro que alguno lo ha escuchado. Y eso, esa expresión es nada más lejos de la realidad. Porque realmente tenemos hasta tres grandes horizontes de estimación y de planificación. Cuando hablamos del sprint cero, ¿no? Este sprint de setup del proyecto, ahí es donde realmente se genera esa primera versión del Product Backlog. Digo primera versión porque ya sabéis que va evolucionando, ¿no? Conforme vamos avanzando y vamos refinándolo. Pues aquí tenemos horizonte del proyecto, ¿no? Es esta estimación como muy alto nivel. Pero no perdamos mucho tiempo en esta planificación, porque ya sabemos que el proyecto va a cambiar, ¿no? Esa es un poco la diferencia con los ciclos de vida predictivos, en los que intentamos, pues para los que ya lo conocéis, pues ese anuncio del alcance del proyecto, esa estructura de desglose de trabajo muy detallada, luego esa planificación del tiempo, del cronograma. Bueno, aquí no. Aquí es básicamente una pila, es decir, una lista priorizada de acuerdo a las demandas del cliente, de acuerdo a lo que le va a proporcionar más valor. A partir de aquí tenemos otro horizonte de estimación, que es el Sprint Planning. Conseguimos un subconjunto de funcionalidades, de User Stories, que van a ser implementadas en el próximo Sprint, es decir, el horizonte es el siguiente Sprint. Y luego tenemos el Daily Scrum como otro tercer horizonte temporal de planificación, que es cada día. Bien, nos vamos a sentar el equipo para sincronizarnos. Ahí es donde se hacen esas tres famosas preguntas para cada miembro del equipo: ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que qué has hecho hasta desde que nos vimos la última vez hasta ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Y si tienes algún tipo de problema o impedimento que te reduzca ese desempeño, esa velocidad. Pues bien, ese es otro horizonte de estimación. Aquí también estamos estimando y refinando. Conocer y controlar las restricciones. Bien, aquí os pongo el primer triángulo, esta pirámide, es la que se conoce la triple restricción, ¿no? De proyectos predictivos tradicionales. Es decir, yo fijo las funcionalidades, el alcance, y a partir de ese alcance, que está muy, muy bien definido, puedo establecer los plazos y puedo establecer los presupuestos. Bien, aquí en proyectos ágiles tenemos esa idea de inversión de la triple restricción. Aquí yo lo que voy a fijar es el plazo. Y tenemos 4 semanas para hacer el proyecto. Tenemos 2 meses para alcanzar lo que quiere el cliente. Tenemos un plazo acotado, en consecuencia tenemos un presupuesto. Y lo que es variable son las funcionalidades. Son variables porque pueden ir repriorizándose, pueden ir modificándose en esa pila de producto. Bien, pero aún así seguimos teniendo restricciones. No existe el caos, como muchas veces se piensa en ágil. La importancia de la inspección, como decía antes, uno de los pilares de Agile es la inspección, que va a posibilitar la adaptación. Es decir, yo inspecciono para ver cómo vamos, si tenemos que hacer algún cambio y tenemos que adaptarnos. Estamos constantemente inspeccionando la velocidad, ¿no? Ese desempeño, el trabajo que es capaz de desarrollar el equipo de desarrollo durante el sprint. Los story points remanentes. Los riesgos, también tenemos riesgos que hay que gestionar en un proyecto ágil. Los resultados que hemos obtenido en el sprint, en ese evento sprint review que conocéis. El desempeño del equipo, sprint retro, se está inspeccionando constantemente, ¿no? No se espera hasta la finalización del proyecto, sino constantemente estamos inspeccionando.
importante la inspección en ágil. Gestionar el estrés. Es decir, aquí estamos hablando, antes también lo he comentado, tiene relación con la resistencia. Hablamos de velocidad, que el equipo vaya aumentando su velocidad, entregas periódicas, demostración de productos que funcionan constantes, de forma iterativa. Y en esto, sobre todo al principio, genera estrés en el propio equipo. Entonces es importante que el equipo también esté motivado y orientado a resultados. Importancia, de nuevo, del Scrum Master, que tiene que facilitar esta adopción. Seguir la metodología con rigor. Al final, esto no contradice el hecho de ir empezando poco a poco e ir añadiendo. Pero lo que añadamos, lo hagamos bien. Si estamos añadiendo una reunión, que es el Daily Scrum, que la vamos a hacer todos los días a las 9 de la mañana y va a durar 15 minutos, hagámoslo. Eso es importante, que para crear hábito, no podemos dejar pasar la oportunidad de no, este día no hacemos porque no hacerla, y de forma consistente, ¿no? Entonces, si bien podemos empezar de manera sencilla, ir adoptando ideas, pero en el momento en el que las adoptemos, hagámosle bien. Por ejemplo, el establecimiento del definition of done, ¿no? La definición de hecho. Realmente el equipo sepa de forma común qué es lo que consideramos cuando decimos que una tarjeta pasa de progreso a hecho, a la columna de hecho. Ese acto de pasar algo a hecho, puede haber personas que digan, no, es que yo creo que esta tarea está hecha cuando se han hecho las pruebas. No, yo es que creo que se ha hecho, que esta tarea se ha hecho cuando han pasado las pruebas y ha pasado la revisión de la persona de calidad. Bueno, pues eso hay que aclararlo y tener una definición consensuada por todos los miembros del equipo, ¿vale? Gestionar las expectativas. Y de aquí al final, esto realmente, las filosofías ágiles no es la panacea. No va a solucionar todos los problemas que tenemos en nuestros proyectos, ni mucho menos. Una forma que está, de alguna forma, demostrándose ser muy efectiva en ciertos entornos, en tipos de proyectos, comparándolo con la forma tradicional de gestionar proyectos. Aquí os pongo el término silver bullet, ¿no? Es la idea de esa bala de plata que mata al lobo, a todos los problemas de nuestros proyectos. Bien, pues esa expectativa hay que cuidarla, ¿no? Esos talleres que os decía, un poco viendo las ventajas de implementarla, pero también siendo realistas. Poco a poco vamos a ir viendo mejoras, pero poco a poco. Relación con el cliente. Importante también el cliente. Cuando hablo de cliente, hablo de clientes internos y externos, ¿vale? Que el cliente conozca la metodología, conozca las ventajas, sepa que va a recibir resultados de manera más próxima en el tiempo, a diferencia de un ciclo de vida predictivo que se tenía que esperar a la finalización. Y además vamos a contar con él a la hora de tomar decisiones y poder redirigir el producto, el conjunto de funcionalidades que van a determinar nuestro producto. Entonces, el cliente debe entenderlo, debe también entender esas formas de trabajar también a nivel contractual, es decir, en proyectos ágiles ya no se suelen utilizar esos tipos de contratos de precios fijos, sino más bien se puede trocear en una fase de precio variable, de precio de tiempo y materiales, luego sí una parte fija, cuando ya todas las incertidumbres estén resueltas en esa primera fase, vamos ya a la fase más predictiva, o bien otro tipo de contratos ya específicos, ya ágiles, pero que están normalmente orientados a que exista variación en el alcance, a diferencia de los contratos de tipo precio fijo. Pero siempre, y como hemos visto en los valores, tiene que existir una colaboración estrecha con los clientes, ¿no? Y de hecho existe un rol, que es el Product Owner, que es el que tiene la voz del cliente. Y repito, extremar la visibilidad del proyecto, de este proyecto de adopción, realmente promocionarlo. Utilizando tableros, por ejemplo, físicos, como os comentaba antes, que realmente hagan como muy visual el hecho de que sí, que estamos ya empezando a trabajar con Kanban, con Ágil, y realmente esto haga que otras personas pues le empiece a gustar la idea, también empiece a adoptar esta forma de trabajar. Muy bien.
Pues esto es un poco lo que os quería comentar en la sesión de hoy. Podemos abrir ahora las dudas, las cuestiones. Podéis utilizar tanto el micrófono o, si lo preferís, el chat. Gracias, José Ignacio. Perdón, José Vicente. Voy a aprovechar para hacer la cuña publicitaria. Como sabéis, la semana que viene empezamos un curso online, semipresencial más bien, con José Vicente, sobre este tema más detallado. Me encantaría que, bueno, algunos de vosotros ya estáis inscritos, pero me encantaría invitaros a que participarais en el curso, porque estoy segura de que vamos a disfrutar aprendiendo, y además vamos a salir, no digo que expertos, porque experto es José Vicente, pero sí muy bien preparados para implantar Scrum en nuestros proyectos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Estoy segura de que sí. ¿No seáis tímidos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, soy Noemí. Yo soy documentalista y trabajo gestionando el portal de la Junta de Andalucía. Uh-huh. El tema de Scrum, yo decía, ¿yo qué tengo que ver en Scrum? Si yo de software, a mí me lo dan todo hecho. Yo realmente estructuro el portal, soy arquitecto de información, pero con tu charla me he dado cuenta de que sí tengo que ver, porque los programadores y demás nos comentan cómo quieres que esto se vea. Y yo como tengo la estructura del portal en mi cabeza, les voy comentando lo que más o menos quiero. Ellos se ejecutan, pero yo les oriento. Pero yo no sabía cómo Scrum me podía ayudar o cómo podía yo encajar dentro de la estructura de Scrum. Así es que te doy muchísimas gracias por haberme iluminado. Gracias a ti, Nami. Sí, la verdad es que realmente es una forma de trabajar que es muy ligera, ¿no? Entonces es aplicable a más proyectos de los que realmente pensamos en un principio. Poco siempre cuando hablamos de Scrum ágil, siempre estamos pensando en los proyectos clásicos de software y ahora sobre todo con el desarrollo de aplicaciones para móviles. Pero realmente cada vez se utiliza más en otros entornos. Y luego también desde diferentes enfoques, como bien dices, bueno, pues si bien yo no estoy dentro casi como el equipo de desarrollo, puedo participar más bien como el propietario, ¿no?, del producto. Entonces, puedo encajar la forma de trabajar realmente a muchos tipos de proyectos. Entonces, me alegro, Noemí, y ya nos contarás qué tal va esa adopción en tu organización. Gracias. Alberto nos comenta por el chat, ¿algún consejo para proyectos de integración en los que hay múltiples equipos de diversas empresas y los que no trabajan con Scrum? ¿Es posible trabajar con Scrum de manera interna cuando hay dependencias de nuestro backlog con el de otras empresas? Realmente es un escenario ya más complejo, es decir, ya esos requisitos que os comentaba, pues aquí ya no nos encaja. Ya más por el hecho de que no estemos colocalizados, porque al final las herramientas, hay muchísimas herramientas. Yo aquí he hablado de Trello, pero hay muchas otras. Y por mencionarla, si estamos hablando de proyectos de tecnología de la información, el más popular es Jira. Si en proyectos predictivos es el Microsoft Project, Jira es el rey. Entonces, este tipo de software también facilita el poder pues integrarnos con otros equipos, ¿no? Ahora bien, ya no es por el problema de la colocalización, sino también por el tema de que, por ejemplo, otros equipos no estén al 100% a nuestro proyecto, entonces vamos a estar continuamente colisionando. Ahí lo que sí que es un consejo es intentar simplificar lo más posible, pero sí que el esqueleto básico de vamos a planificar muy bien qué es lo que vamos a hacer en el sprint, y vamos a comprometernos, ese equipo global, ya sean 10 personas, 4 o las que sean, pero vamos a comprometernos en una determinada fecha, cuando finalicemos el sprint, pues ya a demostrar qué es lo que se ha hecho.
Entonces, ahí es ese problema ya, pues bueno, pues lo podemos ir minimizando. Ya os digo, el backlog, al final podemos tener un backlog común, que sea visible. Ya os decía, si no podemos tener ese tablero físico, pues a través de cualquier herramienta software. Pero intentar, pues poco a poco, ir implantando esta forma de trabajar con esos eventos, que yo creo que son realmente muy ligeros, pero que van a facilitar, pues, el compromiso del equipo, el compromiso de no vamos a demostrar qué es lo que más hemos hecho en la review, cómo podemos mejorar. Entonces, ir haciendo blando, pero ir haciéndolo. Alberto, no sé si. De nuevo, sí, esas empresas también deberán conocer. Entiendo que son empresas que forman parte del proveedor, no son empresas del cliente, o si lo son, deberán conocer la metodología también. Alberto, no sé si me he explicado el fenómeno. Muy bien, ¿tenemos alguna otra duda, comentario? Alberto nos pregunta qué ventajas tiene Project respecto a otras herramientas más simples como Jira o Trello. Bien, como decía antes, yo soy un enamorado de Microsoft Project porque realmente es una herramienta muy, muy sofisticada, permite mucho detalle, pero realmente está muy, muy orientada a proyectos predictivos en los que yo tengo que hacer una planificación muy estricta, muy detallada. Y a partir de ahí, pues yo ya puedo realmente estar gestionando los recursos, las tarifas, yo puedo calcular el costo del presupuesto, gestionar todo lo que son las tres líneas bases del proyecto, el alcance, tiempo y costo, y a partir de ahí, pues hacer el seguimiento, ¿no? Y Microsoft Project tiene una cantidad tremenda de informes, además se puede vincular con el Excel, se puede vincular con Visio, por ejemplo, para hacer diagramas dinámicos. Bueno, la verdad es que es muy, muy potente. El problema es que muchas empresas tienden a utilizar Microsoft Project únicamente para hacer un diagrama de Gantt, ¿no? Así que queda muy bonito. Queda muy bonito, por ejemplo, en esas reuniones de lanzamiento del proyecto, el kickoff meeting, porque da como la sensación de que está todo muy bajo control. Y el problema es que luego ese plan no se utiliza para nada, ¿no? Y eso realmente es una pena, ¿no? Microsoft Project va mucho más allá. Microsoft Project antes comentaba que también tiene una parte de, ahora cuando abres a partir de la versión 2016, puedes abrir un proyecto orientado a Scrum, orientado a Kanban, en el que ya te ofrece pues una interfaz similar a la de Trello. Pero yo creo que yo creo que es una herramienta que si se va a utilizar para eso es excesiva, ¿no? Además de tener unos costes por licencia bastante elevados, yo realmente no la recomiendo. Si yo realmente yo lo que quiero es algo más ligero, Trello está muy bien, sobre todo para empezar e introducirnos en el mundo ágil. Además tiene una versión más o menos buena gratuita para empezar a utilizarla, luego podemos ir a la versión Pro. Jira, si estamos hablando de un proyecto software, lo recomiendo. Jira pertenece a la empresa Atlassian, ¿no? Es una empresa que además ha adquirido Trello. Es decir, al final ambas herramientas están bajo el mismo paraguas. Pero Jira tiene muchas más funcionalidades que Trello. Tiene muchas más funcionalidades en cuanto a gráficos que se pueden obtener, se puede integrar con una parte de soporte, bugs, ¿no? A la hora de desarrollo de software. Está como muy, muy orientado a software, puro y duro. Trello es más, como más ligero, pues encaja más bien en cualquier tipo de proyecto. Alberto, no sé si un poco te he puesto un poco en contexto con estas herramientas. Microsoft Project es muy, muy buena, es muy potente, pero quizá no se utiliza lo que se debería utilizar. Si yo quiero algo para empezar e introducirme en el mundo ágil, Trello es perfecta.
Es muy buena herramienta, es muy sencilla, por lo que vamos a empezar desde el minuto cero a utilizar. Es importante invitar al equipo. ¿Vale? Perfecto, Jira, Trello, Vitana, pero Microsoft Project no. Bien, Microsoft Project lo que te da es la posibilidad de establecer planes ya temporales. Es decir, en lugar de utilizar sprints, al final la idea de un proyecto Scrum utilizando Jira o Trello es que nuestro time box es siempre el sprint, ¿no? Entonces, claro, hay veces que se nos queda corto. De hecho, hay herramientas que se integran con Trello, como Elegant Gantt, que te permite mostrar un Gantt, ¿no?, con las fechas de deadline que hayas puesto en la tarjeta y te muestra un diagrama de Gantt. Microsoft Project, la verdad es que está muy bien para hacer diagramas de Gantt, pero yo ya os digo, para hacer un diagrama de Gantt más o menos sencillo de cómo van a transcurrir las tareas del proyecto, pues podemos utilizar Trello con un añadido como es el Elegant Gantt, y sirve perfectamente. ¿Vale? Muy bien, gracias, Alberto. Bien, ¿tenemos algún otro comentario? ¿Ninguno más? Bueno, pues si os parece podemos cerrar la sesión. Os recuerdo mi dirección de LinkedIn, además de, como comentaba Carmen, ese curso que vamos a iniciar ahora en breve. El LinkedIn está justo al inicio. Vale. Si queréis contactar conmigo a través de LinkedIn. Por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias a ti, José Vicente. El placer ha sido nuestro, sin duda. Bueno. Gracias, Carmen. Bueno, pues muchas gracias a todos. Os vamos a enviar una encuesta de satisfacción para que nos deis vuestra opinión acerca de la sesión. Nos encantaría que nos evaluarais y nos confirmarais que efectivamente os ha respondido a vuestras expectativas. Y nos vemos en las siguientes webinars que tengamos.